No hace mucho se publicaron los trailers de la próxima tercera temporada de Wakfu, donde se nos mostraban lo que sería la nueva trama de la serie. Para los que no conozcan la serie, les daré un resumen, pero intentaré hacerlo más breve posible. La trama gira alrededor de Yugo, que tiene el objetivo de encontrarse con su verdadera familia, acompañado por Amalia, Evangeline, Tristepin, el viejo de Ruel, y más tarde se les une un dragón llamado Adamai, que viene siendo el hermano de Yugo. Pero no solo el objetivo de ellos es encontrar a la familia de Yugo, sino que también debe de detener a Nox, antagonista principal de la primera temporada. Ya para la segunda temporada, Yugo debe de encontrar el Dofus de Kirwin, ya que le prometió a Yugo que lo ayudaría a encontrar a su pueblo, pero todo fue un engaño, ya que Kirwin aprovechó el tiempo en que Yugo y compañía no se encontraban, para que él pueda realizar sus verdaderos planes. Y en los OVAs de la serie, es el de detener al rey demonio, pero sin antes de que ellos deben tratar de recuperar los 12 Dofus de Selatrop. Ya dicho todo esto, vamos a ver las escenas que más me llamaron la atención de los trailers. Ah, casi se me olvida, por motivos de derechos de autor, no puedo poner los trailers originales, así que dejaré los enlaces en la descripción, para que los puedan ver. Para los que ya vieron el tráiler, vamos a ver los puntos que más me llamaron la atención. Para reforzar algunos puntos, decidí en tomar algunas capturas de algunos fotogramas de los trailers. Ya con ver el primer tráiler que les dejé en la descripción, vemos al inicio lo que podría ser las manecillas del reloj de Nox, antagonista de la serie, lo que quiere para entender que lo han reparado, teniendo en cuenta que fue casi destruido por Yugo, en el capítulo final de la primera temporada, al intentar obtener el Selacubo de Nox. 2. Aquí podemos ver que Yugo y compañía han sido protegidos por un campo de fuerza, que podría ser creado por Yugo. Si es así, eso quiere decir que ya tiene más experiencia, o si no, podrían haber sido transportados, pero lo más curioso, es que se ve algunas ruinas alrededor de ellos, que parecen ser los restos de la pelea contra Nox. 3. En fracción de segundos volvemos a ver a la hija de Tristepin y de Evangeline, dando a entender que tendrá una participación aún más seria en esta temporada, ya que lo único relevante que ha hecho ella, fue el de ayudar a sus padres al ser poseída por la espada Rubilax, que viene siendo el compañero de su padre. Esto ocurre en el primer OVA de la serie. 4. A la siguiente escena vemos a Tristepin peleando contra un ser, puede que él está en el mundo de los favoritos, que es de donde viene la espada Rubilax, esto se debe a cómo está diseñado el campo de batalla. Lo curioso es que vuelve a tener un brazo nuevo, ya que al final del tercer OVA, este pierde su brazo por culpa de una fusión de un dragón y de un pájaro, posiblemente sea el brazo de Rubilax. 5. En esta escena aparecen la mayoría de la hermandad, pero al parecer ellos se encuentran en lo que serían los restos del reloj de Nox, dando a entender que a lo mejor ellos volvieron al pasado. 6. Vuelve a hacer su aparición Adamai, y vemos que parece estar aún enojado, ya que en el tercer OVA de la segunda temporada, Yugo y Adamai, se habían peleado por tener algunas diferencias, ya que Yugo quería usar los 12 Dofus para salvar a su amigo, pero Adamai no le permite, y gracias a esta pelea, Adamai le dijo que si él se lleva el Dofus de Selatrop, él perdería a su hermano, a lo cual ya se deben de imaginar qué decisión tuvo Yugo. 7. Evangeline vuelve a estar embarazada, y cabe a decir que un tráiler anterior a este, se había confirmado que ella volvería a tener a otro bebé. 8. Aparentemente varios de la hermandad se van a enfrentar a varios enemigos, pero están totalmente alejados del grupo por alguna razón, que no se explica bien en el tráiler. 9. Vuelve Kirwin a la serie, que es el antagonista de la temporada pasada. Como dato extra, al final de los créditos del capítulo final de la serie, vemos que él estaba construyendo una especie de aparato. 10. En esta escena nos quiere decir algunas cosas, como el hecho de que este men volverá a perder su brazo, o que está liberando su verdadero poder, o que fue impactado con una carga de poder, que a lo mejor él no pudo soportar. 11. Si vemos en esta escena, vemos a Tristepin junto con lo que sería Evangeline, diciéndole algo fuerte para que él estuviera soltando lágrimas. 12. Vuelve a aparecer el Selacubo, cosa que me extraña, ya que en el capítulo final de la segunda temporada, este artefacto es dejado por Yugo, con los demás Selatrops. 13. En el segundo vídeo del tráiler, vemos que los hijos de Evangeline y Tristepin, están viendo a Adamai todo encabronado, pero en un fotograma exacto podemos ver que en los ojos de Adamai, parecieran como si él estuviera poseído por Nox, o por Kirwin. 14. Y al final de este tráiler, vuelve a aparecer Nox, antagonista principal de la primera temporada, posiblemente él quiere tener venganza en contra Yugo.
15. Posiblemente Kilvin y Nox se unieron para derrotar a Yugo de una buena vez por todas. Con todo esto, vemos que en esta temporada se puso interesante, pero todo lo que dije en este video, solo son pequeñas teorías que su compañero tiene al ver los trailers. Así que solo hay que esperar al mes de septiembre, que es la fecha donde se estrenará esta temporada. La verdad no estoy muy familiarizado con este tipo de videos, así que no sé qué conclusión concreta podría darle a todo este asunto. Así que les invito a que dejen sus propias conclusiones. Nos vemos en la próxima, que se la pasen muy bien, y por cierto, este sábado es mi cumpleaños XD.